Bruselas nos ha dado casi 20.000 millones de euros más para cumplir los objetivos del déficit en 2012. Y aunque dándose prácticamente todo el margen la Administración Central, el Gobierno no va a cumplir. Y lo que es peor, ha repercutido todo el peso del ajuste en las comunidades autónomas que son las que afrontan los servicios públicos fundamentales. Por todo ello, consideramos urgente y necesario que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas comparezca para aclarar en sede parlamentaria cómo van a cerrar el año y demostrar que no están haciendo ustedes trampas en el solitario. Si la Comisión Europea revisa el calendario de consolidación fiscal para España, es necesario que se modifique el reparto entre administraciones públicas para la reducción del déficit. Mi grupo parlamentario lo ha reiterado en diversas ocasiones y ya les digo que el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, va a solicitar un reparto justo de los esfuerzos para flexibilizar el cumplimiento de las comunidades autónomas y no tener que recortar más en los servicios públicos fundamentales. Por tanto, votaremos a favor de la comparecencia solicitada por los grupos parlamentarios de Convergencia y Unión y del PNV. En definitiva, la política fiscal adoptada hasta el momento por este Gobierno, incluida la amnistía fiscal, es un auténtico fracaso y demuestra que las subidas de impuestos y los recortes de gastos están ahondando en la recesión económica. Y esto no lo dice solo mi grupo parlamentario, lo están diciendo todos los expertos y también lo está denunciando ya el Fondo Monetario Internacional.